Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en este su programa Cae en la Noche que se transmite a través de Voz Media Network. Darle las gracias a ustedes por estar esperando este programa. La semana pasada tuvimos unos inconvenientes de salud que me impidieron estar aquí en este compromiso que he asumido con tanta responsabilidad. La verdad es que quería eh, estar aquí eh, en plena salud, pero a veces hay que hacer una pequeña pausa para poder empezar mejor decirles que hoy tenemos muchas informaciones como siempre los fines de semana nosotros llegamos los lunes haciendo un pequeño análisis de lo que han sido las noticias este fin de semana eh, ver que por ejemplo el tema de los accidentes de tránsito no han bajado ahí veo que hay un accidente que vamos a estar comentando en breve eh, el tema de los feminicidios también siguen siendo un tema importante en nuestro país que yo quisiera que les den un poquito más de atención pero eh, uno de los temas que también se han vuelto muy populares, que a mí me, me impresionan muchísimo porque se han vuelto muy populares, son los temas de, los, eh, de los, las personas ejecutadas por la policía de la República Dominicana. Hoy sale un reporte de que en manos de agentes de la Policía Nacional han matado en esta sola semana siete hombres en una semana, a razón vamos a decir de uno por día. Y en lo que va del año, en el, en el año 2024, la policía ya ha ultimado en intercambios, entre comillas, de disparos a unas 86 personas. Esto es algo alarmante para mí, porque Porque yo me voy a estadísticas de países donde sí existe la pena de muerte, como es en el caso de los Estados Unidos donde tenemos, ustedes saben que Estados Unidos nos lleva a nosotros ciento y pico de, de millones de personas. Sin embargo, nosotros tenemos, somos un país donde no existe la pena de muerte, y en Estados Unidos sí existe la pena de muerte, pero pese a esto, la pena de muerte es más ejecutada en la República Dominicana que en Estados Unidos. Y ha ejecutado más en nuestro país que en los Estados Unidos, cuando tenemos un país donde además no se lleva a la gente a, re, a, a un proceso judicial. Las muertes extrapoliciales son muertes que no, se, que no estaban por ahí. La persona, bueno, mira, fulanito, lo vamos a perseguir porque se robó tal cosa. Ante la presunción de un hecho, se persigue a una persona y se le da muerte. Ni siquiera llega a manos de la justicia para ser juzgado o para ser imputado, ni siquiera del hecho del de que se le, eh, eh, se le relaciona. Entonces, eso es un tema. Que a mí me da mucha preocupación porque aparte de que las, lo, los organismos castrenses, en este caso la policía, lo comete, nosotros vemos cómo la sociedad dominicana lo alaba, lo aplaude y lo respalda, porque entiende que eh, la mejor forma de acabar con un delincuente es darle para abajo. Pero, ¿qué sucede? Darle para abajo a una persona en un intercambio de disparos siempre va a ser bueno cuando no sea para una familiar suya o para que no sea en su casa. Cuando esto empieza a darse en su casa, en su entorno, en su familiar, cuando ustedes ven que cometen una injusticia con un familiar suyo, ahí es que usted va a tener en cuenta de que esos intercambios de disparos realmente son dañinos, porque son ejecuciones extrapoliciales, extrajudiciales. Que eh, no tienen que ver con que si la persona sí es o no es. Déjenme decirles, por ejemplo, que siete hombres fueron ultimados en estos últimos días, en estos últimos siete días. El día de ayer domingo, por ejemplo, la institución dio a conocer que una patrulla mató a Rafael Emilio Vázquez, Florencio, alias Albertico, el Guardia, y a Carlos José Díaz, alias el Boris. Eh, en un intercambio entre comillas de disparos en el sector de la invivienda y el otro. En el, en el sector San Luis, ambos en Santo Domingo Este. Eh, el viernes, también en el municipio de Santo Domingo Este, falleció eh, en manos del DICRIN a un hombre identificado como Yacel en la calle U de Villaduarte, imputado de varios delitos graves. Según la policía, eh, el oxiso enfrentó a los agentes que le dan seguimiento para apresarlo, le estuvieron dando seguimiento para apresarlo en varias órdenes de arresto. Eh, también el jueves cayeron abatidos otros tres hombres. Estos fueron Michel Silverio, alias Lolo, que era prófugo de la Victoria, Jason Moisés, de 24 años, ambos de nacionalidad haitiana, y alegadamente enfrentaron a la policía. Y en Santo Domingo Oeste, Víctor Michel, alias, eh, alias el Walken o el mayor de 38 años en San Pedro de Macorís. Entonces, estas ejecuciones que son extrajudiciales, uno las ve, uno dice, uno esto, pero al final estas ejecuciones son siempre buenas cuando no están en la puerta de tu casa o cuando no le han cometido una injusticia a alguien conocido, a un familiar o algo parecido. Esto es algo que deberíamos de cambiar en nuestro país. Yo soy una de las que abogo de que estas cosas cambien en nuestro país. Eh, por otro lado, decirles a ustedes que eh, esta mañana Milton Morrison, que es el, el director de Intran, dio unas declaraciones que tienen que ver con la movilidad y pide apoyo de la ciudadanía para enfrentar justamente el caos del tránsito que se vive en la República Dominicana. Eh, dice Milton Morrison que seguirán las sanciones de quienes incurran en faltas expuestas en la ley 6317, que es la ley de movilidad y tránsito terrestre de la República Dominicana y de seguridad vial. Pero a mí me gustaría que escuchemos en la voz del propio Milton Morrison qué fue lo que el llamado que hizo la población con relación al tema del tránsito y qué ha estado haciendo en estos días con relación a este tema. Vamos a escuchar a Milton Morrison, que es el director del Intram en los planes, eh, en organizar los planes municipales de seguridad vial y de movilidad. En los próximos días tendremos una reunión con el alcalde Dio Astacio para de esa manera alinear eh, acciones en conjunto que puedan ayudarnos a mejorar el tránsito, porque es un caos en el país completo. Yo he estado en los últimos 15 días en Santiago dos veces, reunido con Ulises, para ver también el tema de Santiago, es decir que hemos encontrado en el Intran una acumulación de muchas décadas y años, que todos sabemos el problema del tránsito. Ahora, el tema del tránsito y el transporte de la República Dominicana no es una responsabilidad ni del Intran, ni de DGC, ni de un gobierno, es una responsabilidad de todos los dominicanos, porque somos todos los dominicanos los que cometemos las infracciones, los que no observamos la ley, los que nos parqueamos en, en doble parqueo en una vía angosta y lo que incumplimos. Entonces lo que queremos en el Intran es que se cumpla la ley, poner orden, que eso es lo que quiere la sociedad dominicana, ese es el propósito para el cual estamos y esas son las instrucciones que tenemos el presidente Luis Abinader. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ahí escucharon eh, lo que dice Milton Morrison con relación al tema del tránsito. Este ha sido, señores, una semana caótica eh, con relación al tema del tránsito para mí. Yo hay cosas que no entiendo del tema del tránsito, por ejemplo, yo no entiendo cómo siempre los automovilistas somos fi fiscalizados y los motoristas no son fiscalizados. En el caso de los motoristas, yo creo que pueden escabullírsele más rápido a los agentes del orden, a las DGCET, pero a mí me pregunto, ok, los motoristas se pueden escabullir más rápido de la mano de la justicia, pero ¿y los huegüeros? que tampoco reciben ningún tipo de sanción y tienen vehículos que para moverse es un poco más lento que incluso los automovilistas que son fiscalizados. Entonces, hay temas que yo quisiera como que mejorarían y eso. Y el tema de los, de los propios eh, motoristas. Señora, el, motor, el motorista entiende que la ley 6317 está hecha para garantizarle a ellos protección. Y el motorista anda en la calle, yo no evito... Eh, un seudónimo que le quede más bien a un motorista que un chivo sin ley, porque parece no razonar y dentro de ese parecer de no razonar, aparte de eso, no respeta la ley. Entonces, con relación al tema de Milton en, en, en el intran... Siento que Milton Morrison tiene muchos retos, retos en el intran. A mí me gustaría que de, desde el gobierno de la República Dominicana se le dé más apoyo al tránsito en este país. Porque, señores, miren, el tránsito, aparte de caótico, aporta muchísimo cortisol a los y las dominicanas. El estrés que le causa a uno estar en el tráfico, que si tiene que moverse para acá, que si tiene que irse para allá, que si esto, que si aquello, lo que puede presentársele a cualquier persona en el tránsito. A veces tú mismo estás parado. Por ejemplo, anoche yo venía de visitar eh, a unas personas y estaba parada en un semáforo. Y yo a veces me preguntaba, Conchele, cuando viene a ver, estoy yo parada aquí en este semáforo y viene uno por pues, detrás y se me estrella, se me estrella ahí. Y no precisamente yo hice nada, sin embargo, cuando viene a ver, mi salud se ve comprometida porque un indecente, un imprudente, simplemente le dio para allá y se estrelló detrás del vehículo en el que ando. Entonces. Uno a veces piensa este tipo de cosas porque lamentablemente el caos en el que se vive en el transporte en la República Dominicana y te lleva incluso a tener este tipo de pensamientos que para mí deberían de no ser o, o ser lo más mínimo posible. Porque, ¿cómo puede ser que uno esté eh, en el tránsito y que trabajando y que esto y que aquello y esta sea una preocupación tan grande como la que uno tiene? Yo eh, tengo que decirles también otra cosa a ustedes. Yo vi esta mañana que eh, entre quejas y poca asistencia, hoy se vence el plazo para la de presentación de la declaración jurada de bienes de los legisladores que fueron elegidos por el pueblo dominicano para ser representados en la ambas cámaras de Senado y Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Pues las copias de cédulas de familiares, así como la, la, cada hoja de pasaporte, estados bancarios, son algunos de los principales requisitos de lo que se le piden a estas personas. Pues entre las múltiples quejas de los legisladores por la documentación requerida y la poca asistencia eh, de estos al depósito en la declaración jurada de bienes que ustedes saben que se da en la Cámara de Cuentas, eh, eh, Son algunas de las quejas que tienen los legisladores. Eh, copias de cédulas de familiares, así como cada hoja del pasaporte, son algunos de los requisitos. Estas quejas van asociadas a la poca asistencia de los 190 diputados y los 32 senadores puestos a las 6 de la tarde de ayer. Solo 40, al día de ayer, a las 6 de la tarde, <coughs> de 190 diputados, solamente 48 habían entregado su, su declaración jurada de bienes y 5 senadores habían completado el proceso. Según la información que tengo, José Zorrilla González, diputado nacional del PRM en Alianza del Cívico Renovador, se sumó a las quejas de otros congresistas al señalar que la declaración jurada de muchos legisladores se retrasó debido al riguroso sistema de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, así como algunos de los requisitos a su juicio. Son innecesarios. Por ejemplo, dice él, están solicitando cédulas de la mamá, del papá. Hay personas que los padres han fallecido. También lo, lo de sacarle una copia a cada hoja del pasaporte es algo que no debería ser. Hay algunas cositas que creo que están de más. Yo entiendo, señores, que si su padre y su madre están fallecidos, ¿para qué usted le está pidiendo cédula, copia de cédula de esos señores a una persona? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué yo creo? Que antes de hacer la declaración jurada o en el, en el mismo marco de hacer la declaración jurada de bienes, las personas simplemente tienen que entrar y tirar una hoja, por ejemplo, payes, fall, padres fallecidos, eh, esto, aquello, el otro, y que ahí se depure, entonces de acuerdo a lo que digan las personas, entonces solicitarle, porque para mí, en, en mi caso, si ya tiene padres y madres eh, fallecidos. Citar el número de cédula de los padres fallecidos, ok, pero ¿para qué una copia de la cédula de esos padres? O sea, es algo que a mí me gustaría saber. Yo lo veo un poco innecesario. También veo innecesario fotocopiar cada una de las páginas del pasaporte. Yo imagino que la República Dominicana tiene constancia de la entrada y salida de cada persona del país, ¿verdad? Entonces, entiendo que ese, ese, todas esas, esas hojas eh, son innecesarias, sacar esas hojas del pasaporte. Por ejemplo, en el caso de Tobías Crespo, que es diputado de la Fuerza del Pueblo, calificó de excesos los pedimentos del órgano regulador, además de criticar el formato del sistema diseñado como si fueran delincuentes y no para la declaración jurada de bienes adquiridos que tienen los eh, legisladores. Ya para finalizar con este pequeño bloque, señores, yo le voy a decir que en ese mismo sentido, Eddie Olivares, Eddie Olivares, Pidió a la Cámara de Cuentas facilitar el proceso para que estas declaraciones juradas sean más ágiles en el proceso de declarar. Aunque considera que la Cámara de Cuentas debe implementar mecanismos más ágiles y accesibles para facilitar a los legisladores en la juramentación del patrimonio en el plazo correspondiente, el vicepresidente del PRM, a quien ustedes ven en pantalla, que es Eddie Olivares, aseguró que los miembros de su organización cumplieron con el proceso establecido. Sin lugar a dudas el margen del plazo que se vence en el día de hoy todo el mundo tiene que cumplirlo. Esa decisión, esa es la decisión del partido. Se hicieron todas las gestiones y con ello y con ese sentido esperamos que todos cumplan con la ley el día de hoy. Yo creo, yo creo que pese a que la, la es muy riguroso el proceso de la Cámara de Cuentas, entiendo que debe de ser un proceso superado por los legisladores. Porque todo el que se aspira para un puesto tiene que saber cuáles son los requisitos para estar en él. Y para mí, tener este tema de cubierto debe de ser una prioridad. Vamos a escuchar ahora mismo, antes de irnos a la pausa, y luego de la pausa vamos a venir en breve con una entrevista muy importante para nosotros. Vamos a escuchar un poquito de la, del estado del tiempo que nos ofrece el ingeniero Francisco Holguín. Y ya ahí nos vamos directamente a la pausa y venimos con nuestro entrevistado. Primero ustedes. ¿Cómo se ve el ambiente a esta hora? Mi gente en Montecristi, en Valverde, en Santiago Rodríguez, en Dajabón, una noche de truenos, tal vez no de grandes lluvias, pero sí un ambiente muy nublado aquí en la línea noroeste y estos sectores de Santiago de los Caballeros, un nublado, Navarrete, Villa González. Se ve que fue una noche de mucho calor, no grandes lluvias, pero sí en la zona fronteriza se generaron fuertes precipitaciones y todavía. Hoy en la mañana se ve este ambiente de grandes lluvias. Por aquí, por las aguas costeras del Caribe, miren ustedes lo que está pasando entonces. Ese flujo de viento del sureste que está llegando a nosotros, viene cargado de humedad. Al interactuar con la orografía de nosotros aquí en la parte costera caribeña, se están originando aguaceros. Por eso les digo que los municipios del Gran Santo Domingo, de San Pedro, de San Cristóbal, de Baní, de Asua, de Barahona, van a escuchar esos truenos. Con algunos chubascos muy puntuales. Recuérdense que esto obedece a la onda tropical que le indicaba en el día de ayer, que hoy se encuentra en esta parte aquí de Haití y mantiene detrás del eje lo que es esta inestabilidad. Como el flujo de viento tiene que hacer esto y al impulsarse para cruzar lo que es el eje de la onda, se está generando esta inestabilidad. Además, hay humedad en la capa baja de la atmósfera. Entonces, este es el gatillo, ese flujo de viento. Que está haciendo esto y por eso se mantienen estas condiciones. Pero además hay algo importante y es que este flujo de masa que usted está observando desde esta parte de la Florida, las Bahamas, Cuba, se cuenta cuál es el movimiento que tiene ese flujo de masa. ¿Qué está pasando? Que toda esta energía y esta inestabilidad asociada a la onda tropical prácticamente desde ayer se ha mantenido en esta zona de Haití y el noroeste de República Dominicana. No ha avanzado prácticamente nada. Se va a ir moviendo lento hasta llegar a la parte oriental de Cuba, a Jamaica en el día de hoy, pero ella irá saliendo poco a poco. Lo que sí se puede observar es que sobre Haití, esta parte fronteriza y noroeste de República Dominicana, ahí se ha mantenido un ambiente de mucha nubosidad, inestabilidad, y va a permanecer esto durante la mañana de este lunes, ahí en el noroeste, aquí en República Dominicana, con mucha inestabilidad. Si echamos... Un vistazo a nivel de lo que es la cuenca. Observemos con un poquito de detalles lo que se ve, el movimiento de masa del que le hablo. Aquí tenemos al potencial ciclón tropical número 8, que anoche el Centro Nacional de Huracanes eh, le dio esa denominación, porque tienes vientos y sobre todo grandes lluvias y hay que comenzar a emitir las alertas aquí en la costa este de los Estados Unidos, sobre todo en la costa de Carolina del Norte y Carolina del Sur porque ahí se estarán generando fuertes lluvias, pero será un evento que no va a durar mucho tiempo porque va a llegar rápido a tierra. Van a seguir las lluvias en tierra, pero no esos grandes vientos que generan daños. Centroamérica, con buen ambiente, algunos aguaceros, los Estados Unidos mexicanos, como usted se puede dar cuenta, con esos chubascos, como siempre, y atentos, porque aquí viene aire seco, de una u otra forma, ya a partir de hoy llegará ese aire seco, pero aunque esta inestabilidad se mantenga aquí en el Caribe, Centro Occidente de una u otra forma tendrá que movilizarse y entonces darle espacio a esta masa seca que viene aquí, que cubre Puerto Rico, las Antillas Menores, donde hoy no se ven condiciones de lluvias y lo que hará es mucho calor. Aquí tenemos algo que sale de Gordon, miren ustedes cómo en pleno Atlántico, donde se entiende el evento pudiese ser un gran huracán hoy, sin embargo, las temperaturas en los océanos no le han favorecido para que haya allí energía suficiente del evento se desarrolle. Pero vamos a ver los dos eventos que tenemos sobre lo que es el Atlántico para continuar con las condiciones del Caribe. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Pesca por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN24. Un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Solo por Voz Media Network. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Con los destacados periodistas y comunicadores, Adolfo Salomón, y ayer el presidente, Carmen Curiel, ¿Y Roberto Gil ah, ah, te, no, y no, Ángel Acosta. Posición de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85. Y en nuestras redes sociales, arroba tvn 24do arroba vozmedianet. En TikTok, arroba TVN24DO. En nuestra página web, Voz Media Network. En YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Este Señores, continuamos con este su programa, Cae la Noche, que ustedes saben que cada de lunes a viernes estamos para aquí eh, compartiendo muchísimas informaciones con nosotros, con ustedes importantes. Y la verdad es que yo tengo un compromiso muy fuerte con el tema del emprendimiento en la República Dominicana, con el tema de los emprendedores. Y a mí me ha encantado un proyecto que está llevando ahora mismo el Consejo de la Pequeña y mediana empresa de la República Dominicana que es PromiPyme. Y para eso tenemos el día de hoy a una persona a la que eh, quise llamar para entrevistar porque yo quiero enterarme y quiero además que ustedes que están en la casa y todas las personas que están cercanas a usted se entere de este programa que tiene PromiPyme con relación a los emprendedores. La persona que vamos a entrevistar el día de hoy es eh, Cairo. Ara, Arevalo, ¿verdad? Arevalo. Cairo Arevalo, que es el subdirector o el, eh, maneja la subdirección de desarrollo empresarial de PromiPyme. Bienvenido a este programa, eh, Cairo, eh, un nombre muy particular. <laughs> Muchas gracias, Ángela, por la invitación, encantado de estar aquí. Eh, me gustaría saber primero qué es la subdirección, de qué se encarga la subdirección de desarrollo. <laughs> empresarial en Promipyme. Claro que sí. Bueno, eh, Promipyme en, en esencia, para los que no saben aún, es el banco de los micro, pequeños y medianos empresarios. Somos un banco de desarrollo que financia a los pequeños emprendedores, tratando de eh, principalmente de generar eh, la creación de más empresas y fortalecer el tejido productivo y comercial de la República Dominicana. De manera que eh, somos una entidad gubernamental eh, que se presta para eh, apoyar, eh, financiar y formar a los pequeños empresarios. Eso en primer lugar, ¿no? para darte un, un preámbulo. En segundo lugar, eh, yo trabajo bajo la subdirección de gestión y desarrollo empresarial, que la preside el señor Jonathan Cabrera, uh -huh. eh, y mi rol como gerente de innovación es proveer herramientas y, y formaciones a los emprendedores que están trabajando con tecnologías y con plataformas digitales eh, y que buscan potenciar sus proyectos, sus ideas. Eh, a través de, lo, de la utilización de la tecnología. Ahora eh, dentro de un dentro de las cosas que está haciendo Promipyme, uh -huh. una de ellas que me llamó muchísima la atención es un, eh, un laboratorio de emprendimiento. Se llama EmprendeLab. Así es. A mí me gustaría entonces que tú me hables de qué se trata EmprendeLab. Claro, EmprendeLab es un proyecto nuevo, una propuesta nueva renovada que trae Promipyme para apoyar a los emprendedores que trabajan con tecnología e innovación y que eh, incluso solamente tengan una idea, uh -huh. ¿no? Eh, sabemos que hay muchos jóvenes eh, trabajando eh, dentro de plataformas, por ejemplo, Digitales. dentro de WhatsApp, dentro de Telegram, están generando nuevos modelos de negocio y muchas veces las entidades gubernamentales lo, y, las, y la banca no comprende cómo se manejan estos modelos de negocio. A través de la asistencia técnica que tiene a su disposición PromiPyme. Eh, nosotros podemos ayudarles a analizar, estructurar y sacar adelante esas ideas de negocio con el apoyo de formaciones, talleres, asistencia técnica y luego también con el financiamiento y los préstamos eh, que tenemos. Eh. Entonces, tú me dices, por ejemplo, yo soy una emprendedora Ajá. y he decidido emprender, eh, bueno, busqué una app. En la cual yo, qué sé yo, le doy un servicio X a empresas, eh, tengo tres empleados, cuatro empleados, uh -huh. pero cuando voy a un banco grande eh, y digo, necesito un préstamo para crecer mi empresa, necesito un préstamo para esto, me dicen, no, porque todavía esos bancos, a ver uh -huh. si voy entendiendo lo que tú me dices, uh -huh. esos bancos no entienden mucho el surgimiento uh -huh. de estos nuevos modelos de negocio uh -huh. y entonces lo que hacen es que. Eh, eh, incapacitan o, o eh, le hacen una, una, un poco acceso al Limita. pequeño y, pe y mediano uh -huh. empresario a poder entrar al tema de los créditos uh -huh. y con esto ellos no pueden proliferar. Así es. Entonces, lo que hace PromiPyme es facilitarle uh -huh. el acceso al crédito a estas personas para que estas personas puedan ejecutar mejor estos emprendimientos, pero tengo entendido uh -huh. que no solamente Promipyme ayude la parte del de financiamiento, creo que también hay un acompañamiento aparte que le da Promipyme a estos emprendedores. Así es. Háblame de uh -huh. este acompañamiento. Claro, EmprendeLab eh, consta de dos partes. La primera es un proceso en el que participan todos eh, los emprendedores eh, y que llevamos a cabo formaciones, talleres y asistencias técnicas. Es decir, que tomamos sus modelos de negocio, eh, ayudamos a estructurarles, como te decía, a entender cómo se genera realmente las utilidades, la rentabilidad, y luego seleccionamos los proyectos que tienen mayor potencial y pasan a una fase de mentorías individualizadas. ¿no? Esto significa que trabajan de la mano con especialistas de Promipyme, especialistas en desarrollo empresarial para llevar sus proyectos al punto en el que pueden presentarlo a inversionistas, a aliados, a socios. ¿no? Entonces, el efecto del desarrollo empresarial que provee PromiPyme eh, se convierte en un catalizador, ¿no? en una catapulta que básicamente te ofrece mucho networking, te ofrece encadenamiento comercial a través de nuestros aliados interinstitucionales o del sector privado, y eh, generamos entonces una dinámica de desarrollo que le permite a los emprendedores crecer. Eh, tuvimos una experiencia muy hermosa con el evento que acaba de pasar el, uh -huh. el 28 de agosto donde que participaron me gustaría así que presentemos uh -huh. algunas imágenes de este evento claro todo que sí van a poder ver cómo los eh, participantes compitieron con sus proyectos presentaron ante un jurado tres jurados que eh, eh, eran eh, tres personas de alto de alto calibre comercial y de desarrollo empresarial de la República Dominicana y eh, pudieron los participantes eh, competir y ganar en cada una de las categorías. Antes de que tú me lo lleves uh -huh. para allá un poquito más profundo, me gustaría saber primero. Ya tenemos la información de qué hace Promipyme. Presta dinero y aparte de eso te da asesoría financiera, técnico uh -huh. para que tú puedas crecer tu empresa. Por eso se llama EmprendeLab, porque es un laboratorio uh -huh. prácticamente para ayudar a estas personas a crecer en sus negocios. Entonces, uh -huh. ¿qué uh -huh. pasa? Tenemos además un, un concurso, uh -huh. vamos a decir lo que hace Promipyme, donde muchas personas participan, llevan sus emprendimientos uh -huh. y en este emprendimiento hay varias categorías. Lo primero es qué busca uh -huh. este eh, galardón y ¿Cuáles son los requisitos? Primero contéstame estas dos partes. ¿Los requisitos para yo poder participar y qué busca este, este premio? Uh -huh, claro que sí. Bueno, los requisitos realmente son, son bastante básicos. Eh, tener una, la edad de entre 14 y 35 años. Es eh, decir, que trabajamos con jóvenes que incluso están saliendo o entrando a secundaria. Eh, y luego con jóvenes adultos, ¿no? que quizás ya tienen sus proyectos corriendo. Eh, después de eso tener una idea de negocio o un emprendimiento eh, activo y que utilice de alguna manera eh, algún aspecto de la innovación y tecnología pueden ser aplicaciones pueden ser plataformas digitales plataformas web de acuerdo okay. ese es el único requisito okay. de ahí eh, no importa el, 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 la edad de la persona 14 35 Porque... Ah, ok. 14, de 14, 30, 35 años. años. Uh -huh. Exactamente. Entonces, tenemos el, el, el rango de edad y ya tenemos eh, qué, cuáles son los requisitos del de emprendimiento. Ahora me gustaría saber cuáles son las categorías uh -huh. de ese premio. ¿Cuáles son claro. las categorías que ProMiPy me está premiando uh -huh. de personas que eh, hacen emprendimientos en la República Dominicana? Claro. Esta es una de las partes más eh, también, eh, digamos, emocionantes del, del proyecto EmprendeLab, porque trabajamos. Eh, de forma muy detallada estas categorías, buscando eh, identificar dentro de diferentes sectores emprendimientos de alto potencial. Entonces, las categorías son Agrotech, Comercio, Comercio 4.0, Tecnoindustria, Software y las Industrias Creativas. Okay. ¿De acuerdo? Eh, puedo comentar brevemente cada una. Agrotech se refiere a innovación o tecnología aplicada al sector de la agricultura uh -huh. o agropecuaria. Por ejemplo, ¿qué sería un... ¿Ustedes recibieron de ese emprendimiento? Sí, claro que sí. Eh, recibimos dos proyectos bastante interesantes, eh, enfocados en la optimización y monitoreo de cultivos, y también eh, uno que estaba enfocado en eh, cultivo doméstico a través de un sistema, un ambiente controlado, o sea, que es como un mini invernadero. Ok. Eh, las otras categorías, ya Las, tenemos una. Claro, la otra es comercio 4.0, que significa, bueno, un poco de comercio electrónico, potenciar sus ventas y sus eh, relaciones comerciales a través del uso del Internet. Eh, luego, tecnoindustria, transformación de materiales, puede, esto puede incluir, por ejemplo, reciclaje rentable, economía circular, eh, economía naranja también, ¿no? que se, se está llamando últimamente. Eh, o políticas verdes cualquier inclusión de sostenibilidad. Luego, eh, software, bueno, muy básico, ¿no? Eh, aplicaciones digitales, web, móviles, cualquier cosa que te ayude a trabajar con una audiencia muy grande eh, utilizando plataformas. Y luego tenemos eh, las industrias creativas, que es un sector bastante nuevo eh, que muchas veces no se comprende, digamos, cómo, si yo soy un inversionista, no, no sé muy bien cómo analizar un proyecto de este tipo cuando hablamos, por ejemplo, de influencers, podcasters, que están trabajando con engagement, con seguidores, no, este tipo de métricas que realmente son necesarias estructurarlas dentro de un modelo de negocio. Uh -huh. eh, creo que esas son todas la, las esas categorías. Son, son, ahí mencionamos todas, creo que eran cuatro. Agroindustria, bueno, eh, agrotec, comercio 4.0, comercio eh, tecnoindustria, software y las industrias creativas. Ok. Sí. Entonces... Yo vi que ustedes eligieron a cinco personas. De esas cinco personas vamos a tener luego, eh, y de hecho voy a, voy a presentar aquí un de, par de entrevistas de esas. Eh, esas personas eh, ganaron eh, cada una, una en cada categoría. Así es. Uh -huh. Háblame de esos proyectos que ganaron. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo que ganaran? ¿Cuáles son las características que ustedes encontraron en esos proyectos? Que, por ejemplo, esa persona que no está viendo ahora mismo uh -huh. la televisión dice: Wow, pero yo tengo un preemprendimiento uh -huh. parecido, me gustaría aplicar. Entonces, primero que me digas, ¿qué fue lo que vieron en esos proyectos para claro. que ganaran? Claro que sí. Bueno, los ganadores, la verdad es que eh, nos llevamos muchas sorpresas porque realmente hay mucha creatividad y mucha innovación. Eh, los criterios de análisis eran bastante competitivos. Eh, los jueces con los que trabajamos también tuvieron un, un ojo muy delicado y detallado para analizar estos emprendimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, hay un, un abanico ¿no? de opciones. Entre ellos están... Eh, unos que se enfocaron en la, en la categoría de agrotech, en el análisis de datos y disponibilidad de información para agricultores y personas que trabajan en el sector uh -huh. agropecuario. Luego, en la tecnología de 4.0, hay una agencia, eh, es una agencia de marketing que trabaja completamente de forma digital eh, para realizar, digamos, para ayudar a las empresas a crecer dentro del de sector eh, comercial eh, y, y en redes sociales. Uh -huh. Luego tenemos en la categoría de tecnoindustria eh, un emprendimiento muy bonito de las galeras que se llama Ecobolsos. Ellas realizan transformación de materiales que son desechos de la industria textil y los convierten en nuevos artículos para, eh, digamos, para, para, para las mujeres, hacen bolsos, hacen diferentes artículos que son de alta, de alta utilidad. Eh, luego en la categoría de software ganó un, eh, un chico que tiene un emprendimiento enfocado en venta de artículos eh, te te tecnológicos ofreciendo eh, diferentes, eh, diferentes servicios que son complementarios a los que existen en el mercado. ¿no? Por ejemplo, seguro para los artículos que se compran, reparación, garantías de, de, diferentes, de diferentes tipos. ¿no? Entonces, Pero eh, una cosa que te quería preguntar, sí. ¿cuántas personas... Acudieron a esta convocatoria? Sí, bueno, fue una convocatoria, una convocatoria también bastante grande, más de lo que nosotros esperábamos. Recibimos más de 60 proyectos eh, interesados en participar dentro de EmprendeLab. De hecho, en la primera fase de, de EmprendeLab eh, participan todos los uh -huh. que aplican. ¿no? Es decir, que todos, de alguna manera, aunque no lleguen a la fase final, ellos eh, cumplieron los requisitos, cumplieron los requisitos, pero además se llevan a sus casas experiencias, conocimientos, formaciones y le tal. dan cierto, como, como cierto taller o cosas así. Sí, claro, son? claro. Se le dieron, eh, ellos recibieron 10 talleres eh, de, digamos, con información de alto valor para escalar sus proyectos y para llevarles. Eh, Conocimiento de innovación que pueden aplicar rápidamente, ¿no? En sus, en sus a mí proyectos. me gusta entonces saber. Me, me nace como la curiosidad, uh -huh. porque yo tengo la información de que en PromiPime son más las mujeres uh -huh. que aplican para el tema del crédito que sí. los hombres. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber de esos que, que aplicaron, ¿qué, tantos, qué tanto por ciento de uh -huh. los proyectos eran dirigidos por mujeres uh -huh. y qué tanto por eh, dirigidos por hombres. Sí, sí, es una excelente pregunta. De hecho, también muy sorprendidos con la participación de nuestras eh, mujeres emprendedoras. Eh, recibimos más de 60 de proyectos eh, liderados por mujeres. Mujeres. Wow. Eh, y esto... Aunque tenían que ver, oigan esto señores, sí. temas que tienen que ver con tecnología, liderados por mujer. Liderados por mujeres, así es. Y eso va en consonancia también con, la, eh, con el número de aplicaciones y de solicitudes de préstamos que está manejando PromiPyme dentro de su cartera. Actualmente, más del 50% de la cartera de PromiPyme eh, ha sido colocada a mujeres emprendedoras. Eh, lo que nos llena también de mucho orgullo y de mucha eh, satisfacción, porque vemos que hay mucha más participación, mucha más creación de empresas enfocadas en soluciones para mujeres, ¿no? que son servicios también de alta importancia. Tú me dijiste que este, este EmprendeLab que está lanzando ProMiPyME a partir de este año, y me parece súper bueno el uh -huh. proyecto, eh, eh, sería cada un año. Ya, por ejemplo, estos cinco chicos, chicas, eh, que ganaron uh -huh. los, eh, los, los pasados. Eh, eh, premios que están recibiendo el día de hoy uh -huh. y cómo ustedes esperan verlo uh -huh. en un año. Claro, bueno, eh, siendo la primera edición de Promipyme de, de Emprendelab eh, realmente quedamos con mucha eh, con mucha expectativa, ¿no? De cómo va a crecer y qué tanta nueva participación vamos a tener. Eh, esperamos recibir nuevos proyectos de todo el país para que la segunda edición el próximo año sea Tenga un mayor impacto. ¿no? Eh, los ganadores de, de Emprended Lab de este año recibieron eh, disponibilidad de crédito de hasta 3 millones de pesos. Los proyectos serán evaluados, ¿no? Y entonces se les, pone, se les pone a disposición. Tienen una disposición, ahí. oigan esto, señores, uh -huh. qué interesante. Los que participaron en EmprendeLab tienen una disposición de usted puede hasta 3 millones tomar. De hasta 3 millones de pesos para escalar. ¿A y qué para... tasa? Que eso es súper interesante. Sí, claro, la tasa de interés de Promipyme es 12% anual, un 1% mensual. Mensual. Y es una tasa fija. Es decir, que somos líderes en el mercado dominicano de, 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 de mi, entrega de microcréditos a la mejor tasa que existe. Es eh, una oportunidad muy grande para los emprendedores y emprendedoras. Hay un dato ahí que me uh -huh. gustaría saber. Por ejemplo, Juanita quiere poner una cafetería eh, o un salón de belleza uh -huh. en Santo Domingo Este. Claro. Pero a mi pyme le puede facilitar el crédito sí claro que sí claro sí, que sí sin ningún tiene la misma tasa de esta que tú me estás hablando la misma tasa de interés excelente todos excelente, los todos excelente. los microcréditos que entregamos tienen la misma tasa de interés y eh, claro te pueden recibir hasta 7 millones de pesos ¿no? esto ya en, en general todas sí. las personas que soliciten préstamos pueden recibir hasta 7 millones de pesos y eh, obviamente pues pasaremos por un proceso de evaluación y de verificación y eh, factibilidad financiera. Eh, sin embargo, eh, tienen a disposición también los servicios no financieros, que son las formaciones, talleres. Es decir, que si usted llega y se acerca a nosotros, y usted y vemos que aún no está listo, le vamos a ofrecer servicios talleres. para que se forme, se especialice y eh, fortalezca su modelo de negocio. Eh, para que esté listo después de tres, cuatro meses para, eh, y pueda recibir su préstamo. Mira, esto supera que me parece súper chulo uh -huh. eso. Mira, muchas veces, a veces los emprendedores le. le... Le, tienen una idea muy buena, y uh -huh. yo no sé si era Aristóteles que decía que tan importante es la idea como saber comunicarlas. Así y a veces es. esos emprendedores tienen muy buenas ideas, se están haciendo un muy buen proyecto y a veces les faltan habilidades. Así Ahí es. me imagino que ProMiPyme les ayuda bastante uh -huh. con este tema. Así eh, es, ya así que es. te llamo, eh, últimas preguntitas para finalizar: ¿cómo, acce, cómo se acerca como una persona eh, y cuáles son los requisitos que debe tener una persona para poder acceder a estos créditos? Porque, uh -huh. ok, Juanita quiere poner el salón de belle y que está en el ensanche isabelita y eh, quiere acceder a un préstamo de promipyme ella aparte de este emprendimiento ya sí. lo que está haciendo ahora mismo es trabajando como peluquera entonces claro. como peluquera gana unos 20 mil pesos pero tiene ciertos eh, compromisos en la casa además y lo que le sobra son tanto entonces Cuéntame cómo es ese proceso para evaluar y seleccionar finalmente a una persona que pueda acceder a este crédito. Sí, sí, sí. Bueno, eh, debe ser eh, la persona mayor de edad. Eh, más de tener, 18 años. Más de 18 años, claro. Eh, debe presentar algunos documentos que servirán para respaldar su solicitud de préstamo. Eh, entre ellos, bueno, eh, puede tener un garante o puede tener algún tipo de otra garantía, tipo hipotecaria o, o algo así. Y luego... Eh, el, el garante también debe presentar otros documentos eh, y luego pasar la evaluación que tiene PromiPyme, ¿no? que realiza el, el área de crédito, eh, donde se revisa un poco cuál es su historia. ¿Tiene que tener su... ahí las empresas, tienen que estar formalizadas? No, 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 no. No precisamente. No precisamente. De hecho, ese es una, eh, uno de los servicios que ofrece mi ¿Formalización? Eh, eh, a, a nivel de, claro, a nivel de acompañamiento para lograr que la, el emprendimiento o la empresa llegue a la formalización y de esa manera también reciba mayor apoyo. Porque en nuestra experiencia lo que hemos constatado es que, las empresas formalizadas grandes quieren trabajar con empresas formalizadas pequeñas. Uh -huh. El emprendedor que no se ha formalizado está perdiendo... Claro, está perdiendo porque ventas. yo como empresa grande necesito, por ejemplo, un servicio de que me suministren tal cosa Así y es. yo entiendo que si esa empresa no está formalizada, Así mañana es. me lo puede traer como que no me lo puede traer. Así Entonces es. te da cierto como eh, la formalización te da cierto respaldo como de responsabilidad Totalmente. de que la persona lo está haciendo y eso es algo que tenemos que saberlo. Ahora hay mucho miedo a veces al emprender eh, sí. Cairo porque está en el tema de la de dirección general de aduanas, claro. de, de impuestos internos y que esto y que yo emprendo pero que le anticipo que esto que aquello y a veces razón? está el desconocimiento de lo que se tiene que hacer. ¿Qué hace Promipyme en ese sentido? Totalmente claro. Efectivamente, lo que hay, eh, y, y de nuevo nuestra exper experiencia, lo que hemos visto es que hay desconocimiento, y esto crea muchos mitos, crea muchas dudas, eh, y al final eso llega a limitarte enormemente en tu crecimiento como emprendedor y empresario. Uh -huh. eh, Promipime te ofrece acompañamiento a nivel de asesoría para que conozcas los impuestos que aplican una vez que estés formalizado, de qué manera esos impuestos y esa formalización eh, ayuda a proyectarte, eh, y ayuda a que comercialmente obtengas mayor respaldo y mayor confianza. Y eh, luego te ayudamos incluso a encadenarte, ¿no? que es lo que nosotros llamamos abrir oportunidades, tocar puertas. Cuando eres, formaliz cuando eres un emprendedor formalizado... Ya tienes eso oportunidad. tiene un, 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 un significado de estilo, distinto porque encadenarse para mí es como sí. que usted se jodió ahí, no, pero encadenarse eh, según el sentido que tú me estás diciendo es como hacer cadenas, no, enlaces, es, enlaces, así es, enlaces, oportunidades de networking, socialización de tu proyecto y de tu negocio, de forma que abras puertas, por ejemplo, en el caso de que necesites algún tipo de permisología, no, si estás trabajando con algún tipo de material especial eh, o salud pública, necesitas un, un para poner un negocio, un, negocio, un ¿cómo que se llama esto? un registro de, sanitario, de Exacto. Claro, o algún tipo de eh, espacio especial para trabajar tu emprendimiento eh, por ejemplo una nave con una nave eh, un almacén o algún tipo de entonces nosotros podemos entrar apoyarte y eh, ayudarte a manejar esas comunicaciones con diferentes entidades eh, incluso a nivel de investigación para eh, eh, productos comestibles, nosotros tenemos una alianza muy fuerte con el Instituto de Investigación Biotecnológica, por ejemplo, y muchos de nuestros casos son referidos a ellos para el análisis de estos alimentos ¿no? y ver de qué forma se pueden mejorar, de qué manera se pueden presentar mejor. Eso está muy bien, uh -huh. muchísimas gracias por esa información. Bueno, señores, miren, hemos contado el día de hoy, en este su espacio de CAE la Noche, con Daniel Arevalo, eh, no, perdón, con Cairo, Cairo Arevalo, Arevalo uh -huh. que es eh, está en la subdirección de... Eh, Desarrollo empresarial. Desarrollo empresarial de PROMIPYME. Estos datos que estamos aquí eh, suministrando a mí me parece muy importante porque quizás usted que está ahí no está en emprender ni nada por el estilo, pero tiene un sobrino, una sobrina, tiene un hermano, tiene una hermana. Usted quizás eh, se siente en 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 ¿cómo que se dice en edad de poder emprender. Y hay algo que a mí me gustaría aclarar aquí. Uh -huh. Para el concurso la edad es entre 15 y 35, uh -huh. pero para otros emprendimientos cuáles son la edad eh, que se tienen que tener, porque no quisiera que la gente entienda que solamente para emprender usted tiene que ser joven y que le limiten con esto el acceso a usted poder emprender en un área determinada porque no tiene la edad suficiente. Para acceder al crédito de Premipimo, según lo que tengo, Cairo, tú me vas a corregir, uh -huh. solamente hay que ser mayor edad y poder te, estar en habilidad para eh, desarrollar las funciones, ¿verdad? Sí, así es, así es. Nosotros recibimos <coughs> emprendedores jóvenes, adultos, adultos mayores incluso. Eh, si la persona cumple con los requisitos de ley, porque como somos una banca, realmente somos una financiera, necesitamos, eh, digamos, cubrir un proceso. Eh, esa persona va a recibir, si lo cumple todo, va a recibir su préstamo sin ningún problema. Hay algo que yo creo que con ProMiPyME ha caído mucho, que es la discriminación económica que tienen las mujeres. Ah, claro. El tema de la discriminación económica, que creo que alguien hizo un programa, un, un, yo he escrito mucho sobre eso como periodista, sí. pero también creo que alguien hizo un reportaje muy bueno por ahí sobre la discriminación que tienen las mujeres en el sector de las bancas. Y prometíme de una forma u otra a... Quitado esa barrera que hay entre las bancas, entre los financiamientos y las mujeres, uh -huh. y ahora ProMiPi me está ofreciendo uh -huh. de una forma u otra este financiamiento que es tan importante para que las mujeres puedan emprender. Importantísimo. Eh, hemos visto realmente un repunte importante en la calidad y en el número de solicitantes emprendedoras. Eh, son las mejores pagadoras. Ay, eso te iba a preguntar: que si cartera. somos buenas pagando. <laughs> son las mejores pagadoras, de hecho, y entonces hemos eh, realmente. Y estamos promoviendo mayor acceso, de hecho nuestro director, el señor Fabricio Gómez Mazar, acaba de firmar un acuerdo con supérate para darle mucho más acceso a las mujeres emprendedoras. Así que realmente queremos convertirnos en, en un aliado comercial para las mujeres, para los jóvenes, los hombres adultos. No, y yo lo he visto así y creo que Exacto. Fabricio está haciendo un excelente trabajo en PromiPyme, creo de hecho, <laughs> de que esta institución para mí va, tiene cara de mujer. Pero nada, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya no tenemos más tiempo en Cae de la Noche. Será hasta el día de mañana donde vamos a encontrarnos eh, nuevamente aquí en Cae en la Noche. Y la verdad es que muchísimas gracias por estar atentos ahí, Cairo. Muchas gracias por la gracias, visita. Angela, Quiero que sepan que después de esta entrevista vamos a hacerle entrevistas a los distintos ganadores de las diferentes categorías que estaban en ProviPyme compitiendo eh, para que ustedes conozcan un poco de su historia, qué hay detrás de ese emprendedor, quién es, de dónde viene, qué edad tiene, cómo empezó, qué lo llevó, qué lo motivó, dónde está y dónde se visualiza. Así que vamos a continuar con la programación de voz Media Network y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en cada noche. Thank you